Hola, ¿qué tal? Buen miércoles para todos. Bienvenidos a Informe 4. Aquí estamos, por la pantalla de Next Televisión. Damos comienzo a este habitual espacio de noticias para todo el centro del Valle de Punilla y a través de la pantalla del Canal 7 de Personal Flow. 60 minutos con lo más importante de lo que pasa en la región para Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Yardino. La bienvenida para todos ustedes, la invitación a que se queden con nosotros, que les empezamos a presentar lo que será el programa de hoy. ¿Cómo lo hacemos? Con los principales títulos del día de la mano de nuestro director Emiliano Costa. Aquí en el sector del semáforo ha habido un accidente, esto ha sido hace segundos nada más. Un vehículo habría atropellado a dos personas, las que se encuentran todavía ahí. Una persona con algún tipo de discapacidad, porque alcanzamos a ver unas muletas y personas que están ahí tratando de pedir colaboración, ayuda. Está bastante confuso y no se ha avanzado, menos ahora en estos momentos que ese tema ha quedado en tercer plano. Entonces, esos pequeños avances que eran en realidad parches de la ley de estupefacientes han quedado ahí medio a mitad de camino sin reglamentar. Superando expectativas, creciendo, ya llegamos a la cantidad de participantes, de corredores que nos habíamos puesto como objetivo, así que vamos por la segunda, que pensamos que no. Y más que bien, la verdad que muy, muy satisfechos con la llegada que tiene en la comunidad, que para nosotros eso es particularmente importante. Así te presentamos nuestro noticiero con las principales noticias que tenemos para compartir, pero hay, por supuesto, mucho más que vamos a tener a lo largo de esta hora de programación. De un día muy bonito, por cierto, ¿eh? Vamos a asomarnos un poco a lo que es este último miércoles del invierno, deberíamos denominarlo así. El próximo ya estaremos en primavera y así luce La Falda, ¿eh? Realmente muy bonito, con una temperatura muy agradable, 20 grados 5 décimas tenemos a esta hora de la tarde, prácticamente sin vientos y con el cielo también prácticamente despejado. Buen clima que, bueno, se va a prolongar también para los próximos días, para el jueves, para el viernes, incluyendo el fin de semana, ya vamos a ver el extendido. Pero bueno, se anuncia que entre cielo despejado y en algunos casos parcialmente nublado se darían las próximas jornadas, con mínimas que también van a ir en aumento. Ya no tendremos las mañanas y las noches tan frías. Bueno, estamos en el tramo final del invierno y es normal que eso suceda, ¿no? Bueno, mira vos, este lo podríamos traer al vivo el jueves, ¿no? Una bubucela gigante tiene acá el muchacho. Bueno, ahí están las imágenes del día. Claudio Vera retratando cómo está La Falda a esta hora de la tarde. Bien, nos metemos en las principales informaciones y bueno, hablar del accidente nuestro de cada día. Lamentablemente sucede y en este caso, bueno, los involucrados, dos personas sexagenarias, un hombre y una mujer. El accidente tuvo lugar sobre Ruta 38 en la intersección con la Avenida Edén, pero todos los detalles los trae Daniel Capdevila en este informe. Estamos en la intersección de la Ruta Nacional 38 y Avenida Edén. Aquí en el sector del semáforo ha habido un accidente, esto ha sido hace segundos nada más. Un vehículo habría atropellado a dos personas, las que se encuentran todavía ahí. Una persona con algún tipo de discapacidad, porque alcanzamos a ver unas muletas y personas que están ahí tratando de pedir colaboración, ayuda. Esto hace instantes, recién está llegando la gente de inspección, no hay ambulancias, no ha llegado nadie. Y esta es la situación, las personas en el piso atropelladas por este vehículo. Bueno, este hecho sucedió pasadas las 8:30 de la mañana. Según cuentan testigos que estuvieron en el lugar, una camioneta frenó al ver pasar a estas personas y cruzando justamente por la senda peatonal, cosa que no hizo un vehículo que venía por detrás, que intentó superar a la camioneta y que más allá de una brusca frenada, bueno, terminó impactando con estas dos personas que contamos, bueno, por suerte solamente tuvieron politraumatismos, fueron trasladados conscientes al Hospital Municipal de La Falda, donde se esperan mayores novedades respecto de su salud.
Cambiamos de tema, nos vamos a hablar del cannabis medicinal y más allá de la ley de cannabis, más allá de algunos avances que parecía haber habido en la materia, hay muchos puntos grises y muchas cosas que todavía no están reglamentadas o al menos no se efectúan de la manera que se esperaba cuando se había hablado de la posibilidad de que la Argentina tenga una ley que regule la actividad. Por eso, para enterarnos de cómo está el tema, charlamos con una referente canábica aquí en la zona, como es Paula Culasiati, estuvo en nuestros estudios y esto nos cuenta. Difundir, porque hay mucha confusión en este momento. Todo el mundo me llama, ¿cómo hago para inscribirme? La inscripción no es que sea complicada, pero el tema es que hay pocos médicos inscriptos que hagan el trámite. Entonces, está bastante confuso y no se ha avanzado, menos ahora en estos momentos que ese tema ha quedado en tercer plano. Entonces, esos pequeños avances que eran en realidad parches de la ley de estupefacientes han quedado ahí medio a mitad de camino sin reglamentar. Recordemos, para los que quieren saber o cultivar cannabis, está permitido inscribiéndose como cultivador para uno o cultivador para otros, pero todavía no está reglamentado para grupos, por ejemplo, o para ONGs o para clubes. Y el tema industrial, que si van a dar licencias y todo, todavía también está bastante desordenado. El manejo de algunos nada más. Claro, nosotros seguimos insistiendo en que la planta del cannabis, como todas las plantas en realidad medicinales o de uso, como por ejemplo podemos decir el tabaco o la cerveza o el vino que vienen de plantas, tienen que tener una reglamentación especial. Recordemos que el cannabis sigue estando en la lista de estupefacientes. O sea, hasta que nosotros no tomemos conciencia de retirar esa planta de la lista de estupefacientes y darle el uso correcto y múltiple que ella tiene, vamos a seguir todavía con estos estados de confusión, de peligro. Hay gente que la allanan igual, aunque esté no acá en esta zona, por suerte con la policía no hemos tenido ningún problema, todo lo contrario, pero hay zonas, hay lugares, porque hay una desinformación, en que hay gente que está inscripta y que igualmente tiene problemas con la justicia. Justamente te iba a preguntar, acá quienes se han podido inscribir, están cultivando, ¿se cumple, le respeta el tema de las cantidades de plantas, no hay persecuciones, se está cumpliendo? Sí, acá no veo que haya ninguna persecución, hay mucho interés, nosotros hicimos un taller hace dos domingos para justamente pasar esta información. Hay gente que ya cultiva, que se va juntando, estamos tratando de juntar cultivadores para en algún momento, cuando la ley se termine de organizar o realmente logremos la legalización, poder tener clubes, cultivar en grupo, porque ¿qué pasa? Hay mucha gente que no puede cultivar, ya sea porque trabaja, porque no tiene tiempo, no tiene lugar. Entonces el club o la asociación de cultivo compensaría esa imposibilidad. O no puede gastar mucho porque el indoor, recordemos que el cultivo de interior es todo con luz eléctrica. Entonces ahora con el tema de la luz eléctrica, el costo, entonces lo vamos manejando. Pero siempre con el objetivo de lograr, si no es ahora, será el año que viene, la legalización de la planta para poder usarla de uso industrial también. Entonces nos ahorraríamos muchas hectáreas de bosques plantados para madera, para papel, por ejemplo. Ya estaríamos dándole un uso menos, igualmente que el algodón, que también produce una serie de impacto ambiental, es muy bueno para hacer telas, el cannabis. O sea, el uso industrial no solo daría un gran desarrollo agronómico, que se puede plantar a campo, ¿no? Eso se planta a campo, y daría otra posibilidad de hacer telas, papeles hechos con esta fibra. O sea, todavía quedó ahí el tema, todavía no hay una cosa clara para los... Bueno, lo que decíamos en el comienzo, ¿no? Muchos grises dentro de una ley que regula o al menos intenta hacerlo algunas actividades, pero que deja otras tantas de lado, ¿no? Bien lo cuenta Paula Culasiati en esta parte que hemos compartido. De ahí la necesidad de pensar en una ley mucho más amplia, ¿eh? Que abarque a todos los sectores y que de alguna manera deje bien en claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Así lo dice Culasiati en la segunda parte de la nota. O sea, el camino que venimos pidiendo hace años nosotros, ya desde antes del gobierno de Macri,
Es el siguiente, se retira con un DNU, yo si fuera presidente, ¿qué hago? Un DNU, retiro la planta de la lista de estupefacientes y mando con un proyecto de regulación al Congreso para que se regule, ¿no?, su industrialización y su uso y su cultivo. Entonces tendríamos una ley como la del tabaco o como la del alcohol. Yo si quiero puedo hacer mi vino, pero si lo quiero vender y quiero hacer una bodega, ¿tengo la posibilidad? ¿Va? Me inspeccionan. Bueno, esto sería exactamente igual. Pasa en otros países, no muchos, estamos de acuerdo que Uruguay y Canadá tienen legislaciones muy avanzadas y Estados Unidos, según el Estado, ahora está por salir en Estados Unidos, están ahí en las últimas deliberaciones, la legalización del cannabis, o sea que se retire la planta de la lista de estupefacientes, eso también se está luchando allá. Eso marcaría un antes y un después tal vez al mundo, ¿no? Sabemos que cuando Estados Unidos lo hace, por ahí los países miran esto. Sí, obvio, porque la prohibición exactamente vino de Estados Unidos. O sea, se entró en esa lista de estupefacientes, una vez que termina la persecución a la ley seca y había quedado toda una estructura de que iba contra el alcohol, pasó a los mexicanos y la marihuana y ahí comenzó la demonización y la campaña de prohibición que llegó hasta el día de hoy, que mucha gente la creyó y realmente piensa que es una planta demoníaca, o sea, cosas porque le han puesto tanta cosa en contra que ahora recién se está viendo que eso fue un blef, una mentira. Lo que no digo es que no tenga sus riesgos como toda cosa que tiene, o sea, una persona que toma todo el día no es operativo en la sociedad ni en su familia. Una persona que fuma todo el día, que consume lo que sea todo el día, no va a estar operativo. O sea, no es una enfermedad la adicción. Dejemos de lado, por ejemplo, dice el adicto. La persona que con una sustancia, sea el cannabis, sea lo que sea, destruye su vida, es autodestructivo. No por eso el resto de las personas de la humanidad no puedan tomarse una cervecita. Un café, el café tiene cafeína, pero vos te tomás 5 jarras de café por día, vas a tener un problema. Ojalá ahora con estos medios todo el mundo, porque la verdad todo el que tenga un teléfono celular puede tener una información que antes era imposible. Entonces ahora la gente está despertando a buscar su propia información, a salir de los dogmas y a salir de los prejuicios, a salir de las cosas preinsertadas en su mente para buscar la verdad, en realidad. Uno tiene que buscar la verdad y la verdad para cada uno. Y bueno, y ahí empieza a probar, mucha gente mayor que tenía este prejuicio ahora no lo tiene, entonces muchos, para mí el cannabis es superior para la tercera edad. O sea, es excelente para la tercera edad. Yo lo lucho por la tercera edad, por mi madre, que salió prácticamente de la muerte gracias al aceite de cannabis, que mejoró muchísimo su calidad de vida con 86 años, ya pensábamos que la perdíamos, y realmente se operó hace 5 años y hoy está perfecta, perfecta de su cabeza, mucho mejor de sus patologías, porque obviamente el cannabis no es magia, ni ninguna planta lo va a hacer, ni ningún remedio lo va a hacer, pero mejoró enormemente su calidad de vida. Que eso es lo que pasa, y eso es lo que a mí me encanta cuando me llaman y me dicen, ay, pero no dormí hacía no sé cuánto tiempo también, o hace no me acuerdo cuándo no tenía estos dolores, y sobre todo las ganas de vivir y el buen ánimo, sin efectos colaterales con el aceite de cannabis, ¿no? Blure Inspiraciones. Perfumes artesanales, inspiraciones en perfumes importados femeninos y masculinos, extractos concentrados, maquillaje y tratamientos faciales. Accesorios exclusivos. Vení a conocernos. Blure Inspiraciones. Mariano Moreno 30, a pasos de Avenida Edén, La Falda, 3548-403-511. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, agarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas.
Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42-3051. Lumasa. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548-408881. A Córdoba la construimos todos los días. El gobierno de la provincia anunció el programa de inserción laboral para la industria metalúrgica, que brindará 500 nuevas oportunidades de empleo para cordobeses. El gobernador Juan Schiaretti presentó este programa, cuyo objetivo es responder a la demanda de los talleres y formar operarios en los puestos de soldadura, tornería y operación de control numérico computarizado. Informate e inscribite en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Generar empleo cordobés sigue siendo uno de nuestros principales objetivos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. En Musimundo, disfruta de los mejores lanzamientos. Descubrí el nuevo Galaxy Z Fold 4 y llévalo en hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Con el plan canje de Samsung, podés ahorrar hasta un 50% entregando tu celular actual como parte de pago. Musimundo, parte de tu mundo. Segundo bloque de nuestro informe 4 y hablamos de la tercera edición del previaje, que trae opiniones diversas, ¿no? Respecto de si resulta tan beneficioso como las primeras dos ediciones o si trae algunos inconvenientes. Bueno, el otro día escuchábamos la palabra de la Secretaria de Turismo de La Falda mencionando, bueno, algunos cambios que por ahí no lo resultan tan atractivo como las primeras dos ediciones. Ahora vamos a escuchar a quien es el encargado de turismo de Vallehermoso, Abdel Sharif, resaltando, destacando los beneficios que trae esta tercera edición para la temporada baja. Tenemos que ver cuál es el origen del programa previaje. Cuando termina la pandemia, el turismo, sabíamos que iba a tener una recuperación lenta. Para impulsar esa recuperación, el gobierno nacional genera distintos planes. Dentro de esos planes estaba el previaje, que viene con mucho ímpetu en el programa 1 y el programa 2 para recuperar, ¿no es cierto?, la actividad turística, para ayudarla a que la gente recupere su confianza. La gente en ese momento no tenía mucha confianza en volver a salir, el virus todavía estaba muy latente. Entonces, bueno, el programa previaje viene a reimpulsar y a hacer arrancar fuerte al turismo. En su versión primera, en su versión segunda. La versión tercera tiene ya un objetivo distinto, que es el de apuntalar un poco la temporada baja. Yo he escuchado algunas voces en función de que no. Y creo que tenemos que ver eso también. Fue un esfuerzo muy grande presupuestario que hizo el gobierno nacional y que hoy está también orientado ese presupuesto en generar oferta. El otro día hablábamos con vos, Dani, el tema del subsidio este para los alojamientos turísticos, entre 500 y 800 mil pesos en función del alojamiento del que se trate. Ese también es presupuesto del Ministerio de Turismo de la Nación, que quizás en vez de estar todo orientado al previaje, está también orientado en generar que esa demanda tenga una oferta correlativa. Esto es más o menos como cuando el Estado estratégicamente se fija qué va a subsidiar, si la tasa de consumo en las tarjetas de crédito o las tasas en los créditos para la producción. Abdel, vos ves como cierta naturaleza entonces en esto de acomodarse el previaje a los tiempos que corren con un turismo que ya, podríamos decirlo en función de lo que decís en el principio de la nota, está en marcha. Exactamente. Primero, por ahí yo no fui muy claro, pero es básicamente lo que vos decís. Hay un turismo que ya está en marcha, hay un turismo que ya volvió a funcionar con naturalidad. Entonces el presupuesto del Ministerio de Turismo de la Nación está acomodado en un previaje un poco más orientado a la temporada baja y orientado al momento actual, y otra parte de ese presupuesto orientado en subsidios no reintegrables a los alojamientos para que adapten su oferta y mejoren su servicio. Entonces, como te digo, ese presupuesto que tenía el Ministerio de Turismo, gran parte fue orientado a estos créditos que creo que en otra nota lo hablamos con vos, del INTUR, donde se le otorga a los alojamientos turísticos subsidios no reintegrables entre 500 mil y 800 mil pesos en función del tamaño de empresa del que se trate y la cantidad de empleados que tengan para generar
mejoras en accesibilidad, mejoras en, por ejemplo, en calefacción y en infraestructura. Abdel, o sea que esto de que haya una baja importante de prestadores, por ahí tiene que ver con un filtro natural en función de lo que planteas. Efectivamente, acá hay muchos prestadores que, bueno, que ya trabajan, por ejemplo, en temporada baja mucho el turismo grupal, que ya inclusive ya tienen reservado noviembre, después del 10 de octubre, de noviembre y los primeros días de diciembre, hasta el 5 de diciembre ya lo tienen, o con turismo estudiantil. Entonces, bueno, naturalmente el turismo se reactivó, el turismo hoy trabaja a pleno, hay una normalización total y hay muchos prestadores que, bueno, que ya han elegido, inclusive hubo un acuerdo con la Secretaría de Comercio de la Nación para que además los establecimientos mantengan de alguna manera valores y no se disparen esos precios. Como por ejemplo ha pasado con productos de la canasta básica, con precios cuidados. Bueno, han elegido algunos prestadores que por ahí necesitan subir más su tarifa, no firmar exacto acuerdo. Pero en general, lo que estamos viendo, por ejemplo, acá en Valle Hermoso, es una gran aceptación y adhesión al programa. Un clásico del deporte llega nuevamente a La Falda. Está previsto para el fin de semana del 24 y 25 de este mes. Se trata de la tradicional vuelta al Hotel Edén, la maratón que identifica a la capital nacional del tango con sus distancias, con algunos cambios también en la organización. Pero para enterarnos de todos los detalles, escuchamos la palabra de la directora de deportes, Desiree Chaumont. Superando expectativas, creciendo, ya llegamos a la cantidad de participantes, de corredores que nos habíamos puesto como objetivo, así que vamos por la segunda, que pensamos que no, y más que bien, la verdad que muy, muy satisfechos incluso con la llegada que tiene en la comunidad, que para nosotros eso es particularmente importante. Bien, si tenemos que dar en conocer aspectos centrales, importantes que tiene que ver esta competencia, y entre ellos si hay algún tipo de cambio para este año. Estamos trabajando en realidad en darle acorde a las últimas circunstancias que estamos atravesando con incendios y demás, alguna actividad proactiva que podamos traspolar lo que es el cuidado y una mirada integral y de cuidado, especialmente del ambiente, que podamos incorporar estas actividades profundizando las que ya teníamos. Claro, porque indefectiblemente ahora seguramente parte de la competencia va a ser, lamentablemente, personas quemadas, ¿no? Sí, pero bueno, cuando la realidad se impone hay que tratar de ver qué podemos hacer con ello y desde ese lugar ver cuál es el aporte que podemos dar nosotros como organización para que esto no suceda y que podamos sentirnos todos protagonistas de este trabajo. Sí, toda la municipalidad involucrada en un mega operativo que va a ser la competencia y, bueno, mucha gente, incluso particulares, que colaboran y participan. Sí, mucho, mucho. Un evento de este nivel sería imposible llevar a cabo sin un municipio que está a disposición completa en muchísimas áreas de trabajo que empezaron hace 5 meses atrás. Y bueno, además el programa de voluntariado rentado, que ya está en funcionamiento, que empezamos mañana a confirmar y que hace que todos podamos formar parte de este evento desde muchas, muchas áreas de trabajo. Sí, hablar de distancias, para aquellos, bueno, que estén viendo y estén interesados en participar, y por otro lado también, la premiación, ¿cómo va a ser este año? Bien, distancias tenemos 5 previstas, 2, 4, 8, 15 y 20. Las 2 primeras son participativas, no tienen premiación por categorías, y las otras 3 sí. La premiación es en efectivo para las generales de cada una de ellas y medallas para las premiaciones por categorías. Para nosotros siempre hacemos foco en que la participación es tan importante de aquel que viene en búsqueda de un puesto y de un tiempo como aquel que participa por primera vez, que está deseando empezar a formar parte de este ámbito. Y trabajamos para que se sientan todos protagonistas y dueños del evento. Le damos exactamente el mismo lugar. Toda la información pueden acceder en La Falda Corre, que son las redes, en donde están formularios de inscripción, detalles sobre circuitos, costos, periodos de pago y demás. Desi, como último, hablar y destacar de esta competencia, su faz inclusiva y a la vez la posibilidad de que participen los chicos también, ¿no? Bueno, vos sabés que ese es un área de trabajo que le damos mucha importancia en la dirección y tiene que ver con que toda persona, cualquiera sea su condición, su situación, pueda participar en los eventos.
En este caso, hemos diseñado un circuito de 2 kilómetros para que, acompañados por el equipo de trabajo nuestro, con los voluntarios, puedan participar personas en situación de discapacidad. Matería Premium, almacén de yerba mate. Vení a conocernos y viví tu experiencia premium. Descubrí todo un mundo de yerbas mate 100% orgánicas y a granel. Un lugar exclusivo donde podrás disfrutar nuestra gran variedad de hierbas y generar tu propia yerba mate de autor. Además, complementamos con regalería única para ese presente ideal. Regalá experiencia, vení y vivíla. Matería Premium, La Falda, Sierras de Córdoba. Llegó a La Falda Pixels. Todo en celulares, accesorios, artículos de computación, electrodomésticos, parlantes, bici rodado 29. Tenemos todos los medios de pago. ¿Querés renovar tu celular? Pixel lo hace posible. ¿Qué esperás? Pixels, Avenida Edén 195, La Falda. Búscanos en redes. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Impidiendo la circulación, detenemos a los padres que llevan a sus hijos al colegio, a la empleada que tiene que llegar a la otra punta de la ciudad, o al comerciante que intenta recuperarse en tiempos difíciles. No perdamos la empatía y respetemos el derecho de todos. Todos tenemos derecho a circular. Mario de Cara te defiende. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Ya llega el mes del turismo a Córdoba capital. Durante todo el mes de septiembre, la ciudad se prepara para celebrar al turismo con grandes actividades para disfrutar con toda la familia y amigos. Visitas guiadas temáticas, espectáculos en vivo, carrera de mozos y camareras, circuitos de bodegones, bares y cafés notables, Córdoba misteriosa, relatos de terror, una jornada de gastronomía e identidad en el Mercado Norte y además una nueva edición de la Noche de los Templos, con más de 20 templos que abrirán sus puertas y su corazón para mostrar sus tesoros a turistas y vecinos. Más información en córdoba.gov.ar. Córdoba capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Trabajamos todos los días para lograr una mayor seguridad. El gobierno de la provincia de Córdoba entregó a la policía caminera 50 nuevos móviles 0 kilómetro para fortalecer la seguridad, prevenir y evitar los delitos junto a los controles, retenes vehiculares, paradas preventivas y patrullaje permanente. Los flamantes vehículos permitirán fortalecer la seguridad vial. Los móviles operarán en la nueva avenida de circunvalación con sus nuevos puentes, nudos viales, colectoras y también en las rutas del interior provincial. Ministerio de Seguridad. Gobierno de Córdoba. En Musimundo, disfruta de los mejores lanzamientos. Descubrí el nuevo Galaxy Z Flip 4 y llévalo en hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Con el plan canje de Samsung, podés ahorrar hasta un 50% entregando tu celular actual como parte de pago. Musimundo, parte de tu mundo. El Centro de Empleados de Comercio de La Falda tuvo una reunión para, bueno, intentar la aprobación de los balances, una asamblea que se estuvo realizando en los últimos días y nosotros, bueno, acudimos allí, por supuesto, para charlar con su secretaria general, Rosario Cuello. No, la asamblea fue un poquito atípica porque debido a la pandemia hace 2 años que no hacíamos asamblea, así que este año engrupamos las 3 asambleas. 2020, 2021 y 2022. Bueno, fue una asamblea normal y habitual de memoria y balance con esto que te digo, simplemente, que bueno, tuvimos que hablar del 2020, del 2021. Normalizar, ponerse al día para que la gente exactamente, entienda. Exactamente, porque como no podíamos reunirnos, esto no se podía hacer, fue una actividad que estuvo pendiente, incluso el tema de los balances ser entregados en el Consejo. Entonces, bueno, ahora ya regularizamos todo,
Y bueno, por suerte nosotros siempre tenemos, digamos, nos da siempre a favor el balance, así que por el momento venimos. Justo te iba a preguntar, ¿cómo es la situación del centro hoy, teniendo en cuenta, bueno, estas idas y vueltas y la situación en general, ¿no?, de sindicatos, obras sociales y demás? Tuvimos, por supuesto, en el 2020 y el 2021 meses difíciles, porque así como al comercio le bajó el ingreso, a nosotros obviamente también nos repercutió directamente. Fueron meses difíciles, fueron meses donde incluso hasta tuve que hacer planes de pago para los aportes sindicales, ¿no?, para los aportes de AFIP nuestros. Entonces, bueno, en un momento tuve que, digamos, me pasó algo que no me había pasado nunca, tener que hacer plan de pagos. Pero bueno, lo hicimos, pagamos y hoy ya estamos al día y, bueno, nunca le dejamos de pagar a los empleados, obviamente que eso se respetó a rajatabla. Y bueno, sí, en algún momento también nosotros nos bajamos incluso los sueldos para estar, digamos, a la altura y que no le faltara dinero a los chicos, ¿no es cierto? Porque eran ellos los más importantes. Pero bueno, hoy estamos, gracias a Dios, ya bien. Y todo con tendencia a normalizarse totalmente, ¿no? Y yo tengo mucha fe de que sí, que nos vamos a normalizar, que también los comercios se van a normalizar, que van a poder empezar a blanquear a sus empleados. Nos pasó en estos años, en dos años, que obviamente hubo mucho trabajador en negro, que nosotros no lo desconocíamos, pero que tampoco podíamos ir a enfrentar o a pelear por un puesto de trabajo que a lo mejor lo único que lográbamos era correr el riesgo de que incluso eso se perdiera. Así que bueno, estuvimos a la altura de las circunstancias, estuvimos tranquilos, y bueno, ahora sí ya es momento de empezar a hacer inspecciones, de empezar a mejorar esta situación que lamentablemente para los empleados, obviamente, quizás fue para ellos para los peores, digamos, porque en realidad siempre es el que está un poquito más abajo el que más se perjudica. Por otro lado, también desde esta agrupación, bueno, se espera con mucha expectativa, por supuesto, el Día del Empleado de Comercio, y es por ello que se prevén, bueno, sorteos extraordinarios, realmente, con mucho dinero en juego, 500 mil pesos, ¿eh? Segunda parte de la nota con Rosario Cuello. Rosario, bueno, y hablar de cosas lindas, cosas buenas, todavía no se puede hacer la gran fiesta que es tradicional y clásica, pero siempre hay alguna sorpresa todos los años, ¿no? Claro, bueno, nosotros teníamos toda la intención este año de hacer fiesta y empezamos a ver presupuestos y demás, y llegamos a la conclusión, Dani, que realmente no está todavía a nuestro alcance, a pesar de que hoy, como te decía hace un rato, nos hemos acomodado, pero bueno, no está al alcance nuestro hacer una fiesta como la que siempre hicimos, que es lo que se merecen los empleados de comercio. Así que bueno, vamos a volver a hacer los sorteos, como hicimos años anteriores, respetando el mínimo vital y móvil. Bueno, después les vamos a contar bien cómo va a ser la división, pero al menos en efectivo tenemos pensado sortear más de 500 mil pesos. Así que es una buena cifra, creo que para que los chicos estén contentos y ojalá tenga suerte el que más lo necesite. Esto debe haber generado mucha expectativa, escucharlo acá por tele, por lo menos. Sí, me imagino que, bueno, que van a estar todos a la expectativa de ya empezar a anotarse y demás. Vamos a hacer un sorteo en vivo, como hicimos con el sorteo del Día del Niño. Bueno, y después el resto de premios, como hacemos siempre, que las empresas colaboran con nosotros y nosotros sorteamos lo que las empresas nos dan, que siempre generalmente son más o menos los mismos, pero bueno, si se quieren acoplar, los empresarios que quieran acoplarse a regalarnos algo para los empleados de comercio, aquí va a ser. ¿Cuándo hay tiempo, Charo? Y bueno, nosotros el sorteo lo vamos a hacer el mismo día 26, que es lunes. Ese día es no laborable para los empleados de comercio, ya saben que nadie debe trabajar, se debe respetar a rajatabla ese día. Siempre digo lo mismo, nosotros en el año tenemos 4 años que se deben respetar a rajatabla, 1 de enero, 1 de mayo, 26 de septiembre y 25 de diciembre. No es que los demás feriados no se deban respetar, pero siempre está la posibilidad de cobrar doble. Entonces, bueno, la idea es que por lo menos estos 4 feriados se respeten. El 26 de septiembre, obviamente, muy importante para los empleados de comercio.
como hace más de 20 años, te acompañamos en todos tus proyectos. Por eso ahora estamos más cerca tuyo. La Casa del Herraje, sucursal Centro, ex Navelo. Te esperamos con una gran variedad en todo tipo de repuestos, bulonería, electricidad, ferretería y agua, herrajes para muebles y obras, cortinería, herramientas de mano y eléctricas. Aceptamos todas las tarjetas. La Casa del Herraje, sucursal Centro, Avenida Kennedy 126, La Falda, para estar bien cerca tuyo. Gracias. Gracias porque no miraste para otro lado. Porque sabes que un mundo mejor es posible. Y participaste donando, tejiendo, compartiendo con tus manos llenas de amor. Desde la Cooperativa Escolar Joaquín B. González del IPEM 142 La Falda, te agradecemos. Este año llegamos a 24 mantas en la décima campaña solidaria Abrigando la Bandera, entregadas al hospital el 9 de julio. Aún hace frío. Seguimos recibiendo en el colegio y la cooperativa cuadraditos, lanas y frazadas. Tus cuadraditos abrigan. Acompaña. Cooperativa La Falda. Llega la vigésima edición de la carrera que une las sierras con la ciudad. 24 y 25 de septiembre, prepárate para correr la vuelta. 5 distancias para que elijas tu desafío. Viví la vuelta. 24 y 25 de septiembre. A Córdoba la construimos todos los días. El gobierno de Córdoba avanzó en su programa de migración de la flota pública al uso de biocombustibles con el objetivo de eliminar los combustibles fósiles contaminantes. El gobernador Juan Schiaretti habilitó el primer centro de carga B20 del país, compuesto por 20% de biodiesel y 80% de gasoil. La experiencia piloto comenzó con la migración de 600 vehículos oficiales de todo tipo que ya están consumiendo B20, lo cual constituye un incentivo para la producción y consumo de bioenergía. Córdoba avanza en la política de sustentabilidad ambiental. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios, con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. En Musimundo, disfruta de los mejores lanzamientos. Descubrí el nuevo Galaxy Z Fold 4 y llévalo en hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Con el plan canje de Samsung, podés ahorrar hasta un 50% entregando tu celular actual como parte de pago. Musimundo, parte de tu mundo. Villa Yardino se prepara con todo para lo que van a ser las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced. Esto tendrá lugar entre el día viernes 23 y el domingo 25 de septiembre en la Carpa Gigante, que va a estar ubicada, como es habitual, allí en el predio de La Cañada. Bueno, con muchas actividades, por supuesto, con la música, con la danza, como grandes protagonistas, con el fervor religioso, con el desfile de agrupaciones gauchas y con la participación también de instituciones, que van a tener sus puestos, como también es tradicional, dentro de esta fiesta anual que tiene Villa Yardino. Pero todos los detalles, también cómo se pueden conseguir las entradas, dónde conseguirlas, lo charlamos con Jorge Solé, director de deportes. Con algunas novedades que quizás estemos haciendo, como una siempre la barra de bebidas dentro de la carpa, bueno, vamos a hacer una segunda barra como para abrir un poco el juego, porque estamos viendo por lo que se está tanteando que va a venir mucha, mucha gente. Así que preparándonos, estamos ya menos de 2 semanas, camino a las patronales y bueno, esperemos que, o sea, nosotros esperamos muchísima gente. El otro día lo decía en la conferencia de prensa, la última vez que cayó viernes, sábado y domingo vinieron más o menos 18.000, 20.000 personas, esperamos arriba de 25.000 personas, 4.000 gauchos o más, o sea que va a estar muy, muy concurrida ese fin de semana Villa Yardino. La expectativa es la mejor, Jorge, ¿no? Es la mejor, aparte de números artísticos que son de primera línea, son convocantes, tanto la barra, los trajinantes cierran el día sábado y Sergio Galleguillo con el
Indio Rojas el día domingo. Son números muy convocantes, unas entradas accesibles, están a 1.000 pesos, eso lo tuvimos hasta ayer domingo. Yo creo que ahora, hoy vamos a terminar de vender las poquitas que quedan y ya después, sí, van a ser a través de la municipalidad, oficina de turismo y Ticket Show, que es el por donde las pueden comprar también. Así que ahí se adquiere, esto clarificar porque es una de las consultas que hemos tenido, se adquiere el abono que puede ser para la fiesta en sí, para las noches de espectáculo. Contanos si se puede comprar todo junto, incluso con el baile popular, ¿no? Vos podés comprar todo junto, te va a salir, o sea, hoy compras dos y son 2.000 pesos, 1.000 pesos cada entrada. El precio mañana, si querés, te digo el que va a salir mañana, pero estamos en 1.500 pesos, va a estar. Que también creemos que es por el tipo de espectáculo que es muy accesible. Que esa es la idea que tiene el municipio, ¿no? Que venga la gente, no que se quede sin venir porque no tiene acceso por un peso. Así que le estamos poniendo todas las fichas, estamos con los colegios, con los clubes, como para que se ganen un peso también el día de los tres eventos. Para juntar plata para las cooperadoras, para esto está previsto y bien diversificado, ¿no? La gente que viene a hacer su negocio, que pone su puestito, pero también las instituciones que van a recibir lo suyo en lugares especiales. Exactamente. Los clubes y los colegios dentro de las carpas, el municipio no les cobra nada esta vez. Nos estamos reponiendo todo después de la pandemia, ¿no? Así que, y es una mano que les damos a ellos. Y fuera de la carpa, hay nuevos puestos, nuevos lugares que hemos para este año hemos preparado y bueno, ahí sí son ya particulares, menos bebidas, menos comida, no hay ningún problema, lo que quieran. Eso ya está en venta todo en la oficina de turismo que está en la ruta, la cabaña de la esquina, 497-313 es el teléfono, ahí pueden adquirir los puestos. Y yo creo que va a andar muy bien, porque ya a esta altura tenemos muchos puestos vendidos, así que apostamos que va a ser una gran fiesta. Y ahora en Mariano Moreno 30, en el centro de La Falda, te encontrás, bueno, con un mundo de fragancias, es realmente un lugar inspirador. Se llama Blure Inspiraciones y estaremos charlando a continuación con su propietaria, con Graciela Cobos. Sí, en realidad tenemos esta opción de perfumes que son muy similares a los originales y con una duración muy similar también y con un precio mucho más económico. Claro, sobre todo hoy que sabemos que están inalcanzables los perfumes importados, habrá quien por ahí pueda, pero también dar a conocer y tirar por tierra este mito de que solamente son buenos aquellos por los que se paga mucho, ¿no? Bueno, esto viene a demostrar precisamente eso. Sí, incluso tenemos probadores para que la gente venga, se pruebe en piel, se fije cuánto tiempo le dura en piel. Una opción económica y muy buena. Bien, hay clásicos internacionales, perfumes que ya conocemos. Si venimos con el nombre, como vine yo el otro día y te pregunté, con el nombre de algún perfume internacional, ustedes tienen uno que es similar y que bueno se puede acceder y que tiene buena durabilidad. Sí, tenemos, en la mayoría de los internacionales tenemos los artesanales, digamos, que son los dupes más, más parecidos. Y tenemos probadores de todos. Tenemos de Dolce Gabbana, de Carolina Herrera, de Givenchy. Mucho Calvin Klein. Calvin Klein. Sí, tenemos de bien variado, de todo un poco. Bien, Graciela, y decir que las presentaciones son maravillosas a la hora de que, por ejemplo, se transforme en un buen regalo, ¿no? Sí, sí, tienen estos tienen el packaging muy bueno, también tenemos estos que son inspiraciones, que el packaging es mucho más parecido al original, estos como son artesanales por ahí consiguen los frasquitos iguales y por ahí no, pero de todas maneras los dos son de muy buena calidad. Cecilia, ¿qué más encontramos acá cuando venimos? Y tenés algo de maquillaje, tenés pañuelos con... Sí, vemos bastante en accesorios también. Sí, pañuelitos que vienen ya con el collar incluido, que son así originales, acá no se consiguen. Tenemos collares de tipo artesanales. Hay que darse una vueltita porque incluso veo también para el hogar algunas cosas, sí, ¿no? Tenemos aromatizantes ambientales que son muy buenos, frutales. Bueno,
hay que venir para darse un mimo personal y por ahí nos llevamos alguna cuestión más, ¿no? Sí, sí, hay que venir a conocer, a probar, a ver qué es lo que les gusta. Bien, recordamos dirección. Mariano Moreno 30, por la mañana de 9:30 a 13 y por la tarde de 17 a 20:30. Me imagino que se puede buscarlos por redes también, ¿no? Sí, sí, estamos en Instagram y en Facebook. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. Tu buen descanso tiene un lugar en Punilla. Dormite Joaquín. Colchones de las mejores marcas, Suavegón Piero, Starflex y ahora también Canon. En todos sus modelos y tamaños. La mayor variedad y calidad en almohadas y ropa de blanco. Asesoramiento sin cargo. Dormite Joaquín, Avenida España 242, La Falda. Teléfono 42 22 39. Búscanos en redes. Verdulería La Rica Fruta, atendida por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Miércoles, descuento a jubilados con nuestra canasta especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18, La Falda. Teléfono WhatsApp 03548-6053-73. Todos tenemos derecho a protestar, pero también todos tenemos derecho a circular. Mario de Cara te defiende, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Cuando los pueblos y ciudades crecen, es necesario que las vías de comunicación también lo hagan. La autovía Ruta 38 en el Valle de Punilla es el resultado del crecimiento de toda esa hermosa región turística. Ya está en marcha la primera parte, dividida en 4 frentes de obra. Desde la variante Costa Azul, unirá en distintas etapas las localidades de Comuna San Roque, Vialemacé, Santa María de Punilla, Cosquín y Molinari. Son los primeros 21.8 kilómetros del corredor, cuya segunda parte llegará hasta la cumbre. Numerosos especialistas, entre ellos 12 arqueólogos y paleontólogos, garantizan la preservación del patrimonio ancestral y cultural de los cordobeses. Una autovía segura, tanto para los vecinos como para los turistas, y especialmente para los servicios de seguridad y salud, que necesitan circular rápidamente, algo que por la ruta actual es imposible, por el permanente atascamiento del tránsito. Este nuevo corredor también ayudará a disminuir la contaminación por dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, al desaparecer las aglomeraciones de automóviles. La obra, que cuenta con el apoyo de los intendentes del sector, une la seguridad con la conectividad, el paisaje con las comunidades y la historia con el progreso. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla.
Ingresamos así al último bloque de nuestro informe 4, que bueno, nos trae algunas actividades que se avecinan en el centro del Valle de Punilla. La primera de ellas, bueno, va a tener lugar en la jornada de mañana, será por la mañana desde las 11, en el barrio San Antonio se va a estar inaugurando la Plaza La Castellana, ¿eh? Así que por supuesto invitamos a todos los vecinos que quieran asistir. Esto es en la intersección de las calles Calderón de la Barca y Juan José Paso, ¿eh? Allí se inaugurará entonces la Plaza La Castellana en el barrio San Antonio de la localidad de Valle Hermoso. Y por acá también tenemos esta otra actividad que se va a estar desarrollando durante el fin de semana. Llega el sexto aniversario de los motoqueros de Villa Yardino, ¿eh? La gente de Siente el Viento, la gente de Villa Yardino, que bueno, va a estar realizando, como es habitual, su celebración, en este caso los 6 años, pero con algo muy particular y que tiene que ver con, bueno, la posibilidad de colaborar con los bomberos voluntarios de Villa Yardino para la adquisición del camión para incendios forestales, ¿eh? Así que los que quieran asistir, los que compren en la tarjeta, bueno, van a tener la oportunidad de colaborar con los bomberos voluntarios. Esto va a ser en el Quincho de los Gauchos, que está ubicado en Avenida Yardino y Cañada de las Mercedes, allí en la zona de la Cañada, muy cerquita de donde se va a realizar la fiesta patronal. Repetimos, esto va a ser el próximo 17 de septiembre, va a haber bandas de rock, va a haber juegos, va a haber menciones especiales para todos los que quieran participar del encuentro. Y como si nos faltara algo, la comida, claro. ¿Cómo no vamos a hablar de esto? De la Casona Comidas. El momento del almuerzo para nosotros, que todavía no lo hemos hecho. Para algunos ya pensar en lo que puede llegar a ser la cena. Siempre, siempre, la Casona Comidas. Y estos menúes. Pan de carne relleno de tomates y mozzarella con papas al horno de barro. También podés probar las riquísimas tartas de jamón y queso, de zapallitos, las pascualinas de acelga. Hoy también tenemos como menúes especiales el vacío al horno de barro y el pollo completo con papas al horno de barro. Todo eso lo podés pedir al 426-434. Podés comunicarte vía WhatsApp al 3548-405-515. Te invitamos también a sumarte a nuestro Instagram, @lacasonacomidas, que se encuentra en Avenida Ferrarini 395, aquí en La Falda. También nos restan los datos del tiempo, conocer cómo está la temperatura y cómo se vienen las próximas horas con el siguiente auspicio. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, Estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspicia el tiempo. Bueno, la temperatura actual, 21 grados 5. Esto es un poquito por arriba de la máxima que estaba anunciada para hoy, que era de 21 grados. El cielo continúa despejado y con viento soplando del cuadrante norte. Para mañana se prevén 6 grados de temperatura mínima con 22 de máxima, un leve ascenso de la temperatura y rotación de los vientos al noreste. Volverán al norte el día viernes con una mínima ya un poquito más elevada de 8 grados y una máxima que andaría por los 21 con el cielo algo nublado. El día sábado vuelve a subir la temperatura mínima, también la máxima, 12 la marca más baja, 24 la más elevada para el arranque del fin de semana. Y el domingo, mirá el domingo, parece que cambia todo, ¿eh? Los vientos rotan al sudeste, baja considerablemente la temperatura, la mínima será de 6, la máxima rondaría apenas los 15 grados y además hay una muy alta probabilidad de lluvias, un 90%. Así que seguramente esas lluvias tan esperadas llegarían justamente el próximo domingo al centro de Punilla. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, Estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo. De esta forma vamos cerrando esta edición de día miércoles de nuestro informe 4. Este programa lo podés volver a ver en esta misma pantalla, la del canal 7 de Personal Flow, a la hora 18, también a las 20 o a las 23. Si quieres vernos a través de internet, siempre lo recomendamos, suscribirte a nuestro canal de videos en YouTube, nos encontrás como Next TV La Falda, con cada una de las ediciones del noticiero, las principales noticias que vamos mostrando día tras día y también el resto de los programas que componen nuestra grilla de programación. Estamos también a través de las redes, en Face como Next TV La Falda, en Instagram como @NextTVLaFalda y vía celular te invitamos también a comunicarte con un SMS, con un WhatsApp. Estás en contacto con nuestra producción en el 3548-569024. Nosotros nos despedimos, cerramos este programa de mitad de semana. El reencuentro será mañana jueves desde las 13:30 en la pantalla del Canal 7. Por Next Televisión haremos Informe 4. Abrazo grande y muchísimas gracias por la compañía.